¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje, aprenderá una gran competencia general que es elaborar aplicaciones mediante herramientas de desarrollo computacionales de acuerdo a los procedimientos para solucionar problemas. Esta competencia se subdivide en tres elementos de competencia a saber: solucionar problemas sencillos a través de un lenguaje de programación para Windows mediante un entorno de desarrollo integrado, construir aplicaciones de software que resuelvan los problemas básicos mediante controles y elementos en el ambiente de Visual C Sharp, y manipular los diferentes controles, identificando los eventos, sus propiedades y usabilidad de cada uno de ellos de acuerdo a estándares de programación. Cada uno de estos elementos de competencia se constituyen en las unidades didácticas que estudiará. ¿Cómo lo va a aprender? Dichas competencias las aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina Aplicaciones básicas en C Sharp. En ella deberá estudiar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Esta actividad se denomina Preparando el entorno de desarrollo para crear aplicaciones básicas en C Sharp. La segunda unidad didáctica se denomina Creando aplicaciones en entornos de desarrollo integrado. En ella deberá estudiar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Esta actividad se denomina Creando aplicaciones con operadores lógicos y estructuras condicionales. La tercera unidad didáctica se denomina Manipulación de eventos según sus propiedades y su usabilidad. En ella deberá estudiar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La actividad se denomina Creando aplicaciones con estructuras de iteración. Al inicio de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad denominada Confrontando mi saber, que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar. Al final de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo aprendido, cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. Herramientas de programación 1 le brinda la oportunidad de alcanzar competencias requeridas para convertir un algoritmo básico, tal como se aprendió a crear en fundamentos de programación, en una aplicación computacional tangible y concreta, utilizando un lenguaje de programación. Este módulo ofrece elementos necesarios para crear soluciones informáticas básicas con todos los estándares internacionales de software. Este es un paso importante dentro de la tecnología para lograr que usted sea un egresado con la capacidad de desarrollar software de calidad que pueda dar soluciones informáticas en el medio que se desempeñe. El contenido del módulo está conformado por tres elementos de competencia que se presentan en las tres unidades didácticas que se incluyen en el módulo. Para lograr estas competencias, usted deberá desarrollar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación distribuidas de la siguiente manera. En la primera unidad didáctica, instalará y preparará el entorno de desarrollo Visual Studio para crear aplicaciones básicas en C Sharp. En la segunda unidad didáctica, aprenderá a crear aplicaciones con operadores lógicos y estructuras condicionales en un entorno gráfico o de Windows. En la tercera unidad didáctica, aprenderá a crear aplicaciones con estructuras de iteración siguiendo estándares de programación. Es importante anotar que el desarrollo de software no es una actividad individual, sino una actividad de equipos de desarrollo. Por tanto, es importante su colaboración y ayuda a sus compañeros de estudio en la adquisición de conocimientos, el análisis de problemas y la construcción y soluciones de software. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.